nos encontramos con la profesora Liliana Perilla. Ella es una persona que lleva muchísimo tiempo en la institución y ella nos va a contar cómo es el proceso educativo que actualmente adelantan con los niños síndrome de Down. Profesora, ¿qué pedagogía es utilizada en la educación de los niños? Bueno, exactamente con los niños con síndrome de Down, bueno, aquí no, inicialmente no les decimos niños, son jóvenes, porque ya entran de 15 años, 15, 16, 17 años. Nosotros no manejamos toda una pedagogía con todos por igual. O sea, el retardo mental está y con todos se maneja exactamente igual. Más o menos el nivel cognitivo está también como en igualdad. Entonces no tenemos para los Down esto, para los retardo este, para los de otro retardo este, para los de parálisis este. Todo se maneja exactamente igual. Nosotros dictamos talleres, que son talleres de, bueno, digamos, voy a hablar exactamente de mi taller, que es taller de tejidos. La labor de ellos es pues elaborar productos hechos en tejidos. Algunos chicos están ya trabajando, creo que la mayoría. Con ellos trabajamos unas tareas que son matemáticas aplicadas, ciencias aplicadas. Esto decimos aplicadas porque va aplicado a la labor que ellos están haciendo. Entonces ellos tienen que vender bufandas, por ejemplo. Entonces la matemática va al manejo de dinero, a dar cambio, ¿sí?, a sacar costos. Esa es la matemática que ellos ven. La parte, digamos, de ciencias es la parte de dónde viene la lana, de qué animales sacamos la lana, ¿sí? Esa es la parte todo aplicada al trabajo. La parte de ejercicio ciudadano sí es la parte como de comportamiento en diferentes espacios, tanto de la institución, fuera de la institución o en espacios públicos. Ahí va el ejercicio ciudadano. La otra materia es comunicación, entonces también manejamos, por ejemplo, la atención al cliente, el servicio de atención al cliente, porque ellos tienen que, pues la idea lo ideal es que los estudiantes después de que salgan, de que se gradúen, ellos tengan como su propia microempresa familiar, así que también se trabaja en conjunto con la familia, porque los papás a veces vienen y se capacitan para hacer lo mismo que están haciendo sus hijos. Y hagan su microempresa. Pues no se logra mucho, pero bueno. ¿Qué hacen con los recursos que son vendidos? Lo que pasa es que los papás no tienen mucho con ellos el manejo del ahorro. Entonces, bueno, ellos, los papás, por ejemplo, traen 10 mil pesos, se compra la lana de 9 mil, solo 1000, listo. Esos 1000 ellos se los gastan en cualquier alimento ahí. Después de eso, venden la bufanda en 20 mil, porque pues los precios son bajos. Entonces ya tienen de ganancia 10 mil pesos. Hay algunos que cogen esos 10 mil y vuelven y compran otra lana, y así sucesivamente. Hay otros que los papás sí les hacen el ahorro, y hay otros que no, que finalmente pues como que no se les ve el dinero, pero pues eso sí ya es manejo. ¿Quiénes son los encargados o qué convenios tienen ustedes que ayudan con los recursos convenios institucionales de afuera, o sea, otras personas? ¿Quiénes financian ustedes los recursos para la educación? No. La Secretaría de Educación realmente no nos da material para ellos. Ellos mismos colocan su material. Entonces, ellos mismos compran sus telares, compran sus lanas, sus agujas. Pero no, la Secretaría como tal que nos dé algo, muy rara vez nos dan por ahí dos, tres telares. ¿Qué papel juegan los padres a través de la educación en los niños? Es un papel muy importante que se juega. El problema es que los papás tampoco lo ayudan como a jugar. Hay algunos, no cuento todos. En especial los chicos con síndrome de Down, sí, los cuatro que tengo, las tres niñas y un muchacho que tengo, son muy comprometidos. ¿Para qué? Son muy comprometidos, cumplen su material, están muy pendientes de ellos. Con ellos el papel está tan bueno que, por ejemplo, ellos se gradúan este año y ya no quieren que se gradúen, quieren que continúen, pero si es que el programa se acaba en cuatro años y ya se acaba.
Entonces los papás están diciendo, bueno, pero yo quiero que mi hijo siga acá, que mi hija siga acá, pero es que no, o sea, ya hasta 4 años son perdidos en todo su proceso de la parte laboral. Acá en el colegio, ellos, ¿qué parte recreativa tienen? Pues esto ya es como más educativo, pero en cuanto a folclore, ¿ustedes le inculcan eso, deportes? ¿Cuál es el rol ahí en ese caso? Bien, aquí también tenemos, por ejemplo, un profesor de educación física. Él maneja mucho, bueno, el año pasado, antepasado, 2 años atrás, ha manejado la parte de bolos. Entonces ellos participan, van, hacen campeonatos con otras instituciones en esta liga, creo que era. La parte, había unas clases de baile, de danza, con un profesor también, el año pasado se terminó, este año tampoco. A huecas, que el profesor estaba con una capacidad, entonces se ha dejado, pero ellos participan muchísimo en eso. Tenemos, digamos, sus proyectos que nos ayudan a la parte, digamos, del ejercicio ciudadano, del área de ejercicio ciudadano, de la convivencia, de sus proyectos de tiempo libre, democracia, sexualidad. Entonces, cada subproyecto, cada grupo, hacemos actividades de acuerdo a, pues también como a la edad de los chicos, de acuerdo a los temas que tengamos, que ahorita estamos es más que una convivencia. Y entonces, digamos, que una salida, a principios de julio hay una salida, por ejemplo, al Parque San Carlos. Entonces hay una caminata, van a haber muchas actividades dentro del mismo parque, pero ya dentro de la institución, porque salidas fuera así, no han tenido por ahora. Y por último, usted como pedagoga, ¿qué mensaje le da a todas aquellas personas que discriminan un poco a los jóvenes, pues, con esta situación? ¿Qué mensaje le da usted a todas aquellas personas que de una u otra manera los miran de una manera diferente? Sí, y sí, realmente pues son diferentes, pero es una diferencia muy especial. Entonces, lo que yo les diría a ellos es que, o sea, que los traten, es cuestión de estar con ellos y les cambia totalmente la ideología de ellos. Entonces, ya son los niños normales. Tienen una felicidad, tienen una tristeza, sienten, no sienten, trabajan, no trabajan, igual que la persona normal. Es cuestión de estar con ellos. Y ahí les cambia totalmente su mentalidad de son los diferentes, de la discriminación. Los niños enfermos, que es otro término que todavía maneja la gente, que son los niños enfermos. Y no, para nada, son muy especiales y lo llenan a uno mucho, tanto en su parte laboral como en la parte personal. La parte personal también para uno es muy gratificante estar con ellos. Desde la etnografía se maneja mucho los mitos, las leyendas. ¿Usted qué nos dice acerca de ese mito que tiene la gente de que los jóvenes con síndrome de Down son agresivos, peligrosos? No, para nada. El síndrome de Down es todo lo contrario. El síndrome de Down es un amor, es el de cogerte, el de abrazarte, el de hacerse los consentidos. Para nada, ellos no son para nada agresivos. De por sí, los chicos con retardo no, por lo menos en mi experiencia, no lo ha habido. Son los niños traviesos, pero no es un niño maldadoso, pues, que hay que tenerle miedo. No. Profesora, mil gracias. Este video, pues, nos dieron la autorización acá en el colegio, va a ser subido a YouTube y le agradecemos inmensamente por su labor. Mil gracias. No, a ustedes muchísimas gracias.